На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. And there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Estaban desesperados esas madres de esos niños que les negaban la atención en muchas ocasiones. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Que el médico respondió, dice, usted no debe preocuparse que el niño no va a sobrevivir. Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró. Cuba toca fondo económicamente. Prácticamente todos los productos desaparecieron. El promedio de peso corporal disminuyó muchísimo. Allí en Tarará, ahí se nuclearon los ideólogos que desarmaron lo que había sido Cuba y empezaron a armar lo que iba a ser Cuba. Realmente no entendía mucho lo que pasaba. Después, posteriormente, con el tiempo, empecé a entender la gravedad de la situación por la que estaba pasando. Los médicos ucranianos dijeron que ya tiene que morir. ¿Y como cuánto necesitan atención médica? Unos 100.000. Sí, nosotros podemos hacer aquí algunas cosas.